Muy buenas noches, señoras y señores, toda la gente que nos acompaña el día de hoy en el stream. Estamos listos para comenzar esta semifinal entre las escuadras de Explosive y Mustache. Entonces, pues aquí nada más hay que el admin que va a ser ahora Sinlob le diga a la gente que se ponga al tiro para comenzar con las hostilidades. Ahí se están dando unos buenos fierrazos entre dos compañeros. Y pues, ahí, a ver quién se muere primero. Estamos aquí esperando que la gente pues se ponga ready. Ahí están algunos todavía AFK. Ya le dije al admin que pues estamos listos, ya comenzó la transmisión para que los esté hostigando para lo más pronto posible poder comenzar con este match.
Señores, no me dice nada el Adin, no sé si esto ya es live, pareciera que sí, parece ser que el anterior fue el pistol round, nunca supe, nunca me dijeron. Y pues bueno, si esto ya es live, que siguen sin contestarme, pues al parecer sí, ya es live. Pues bueno, vamos aquí con ventaja para la escuadra de Mustache, 2 a 0, ganaron el pistol round y pues obviamente se van a llevar el pistol y un 2 más, es lo normal. Y pues vamos a ver aquí las strats que van a manejar, ahí tirándole de todo, ahí a rampa ya venía adelantando ahí Emir, pero ya se le dieron wreck y viene aquí adelantando Pepe CSGO, God, como Dios, ahí les va a regalar una más. Ya va a tomar control de Heaven también para apoyar a sus compañeros. No sé cuál es la strat que van a seguir. Si van a querer entrar aquí a rampa. Uy, ya les terminaron de dar rex. Y pues 3 a 0 el marcador. Mustache tomando el control. Vamos a ver aquí, ahora estamos viendo a Unknown que se prepara ahí, va en segundo lugar en la fila de terroristas atacando el side de A. Ahí se están preparando y pues vienen entrando como dioses, no les importa nada, ya están tomando control aquí de Main. No se ven ni las luces de la gente aquí de Explosive, aquí de volada Unknown ya se alcanzó a llevar uno. Y ya sabe que está otro ahí muy cerca, ya volaron una puerta completamente cegado. Vamos a buscar a otro aquí, Mob, desde arriba de caseta, ya Emir le da el wreck y desde acá Foco. Ahí haciendo el wallbang, se ciega un poquito, se alcanza a dar la vuelta, vamos a ver, piquea, pero pues está Unknown ahí para terminar de darle wreck y se acaba otra ronda más para el equipo de Mustache y pon 4-0 a su favor. Este es un mapa muy muy difícil, bueno, se supone que es muy difícil para los terroristas. Y Mustache les está entrando como si no hubiera la más mínima posición. Vamos a ver qué pues, sucede. Aquí estamos viendo al J-Maniac ya con su AK-47 que viene a piquear. Ahí lo alcanzó a ver. Otra vez Emir adelantando sin tener en cuenta las consecuencias. Ahora va Maniac a tomar posesión aquí de caseta revisando Heaven. Uy, ahí a Side también ya se llevó otro más. Desde me pegan desde arriba. Ahí Asa alcanza ahí a pegarle. Vamos a ver. Pues aquí la demás gente de Mustache no entró. Hubieran apoyado ahí, tuvieran ya control de site. Y pues ya se echaron ahí a Asa que estaba pues Heaven. Vamos a ver ahora qué deciden. Pues ya para lo que queda, solamente queda aquí DMKBU. Y van todos juntos, ¿no? Van a ir a plantar abajo al parecer. Tienen que revisar todo el site antes de plantar, así es en este momento. Vamos a ver aquí DMKBU, pues bueno, acá en el site de A va a decidir no ir, va a salvar esa arma. Mientras tanto acá la escuadra de Mustache y toda su gente pues bien escalonada cuidando. Ya la están buscando, mira. Aquí aún no estaba muy cerca. Pero pues no va a ir, va a guardar esa arma. Y esta va a ser la quinta ronda a favor del equipo de Mustache. Explosive pues totalmente perdido. No han podido pararlos. Siento que está adelantando. La llave está haciendo el de rampa que está adelantando. Normalmente deberían de ser más o menos 2 o 3 en rampa. Al fin y al cabo que los circuitos de rotación de este mapa pues son muy cortos. Entonces pueden rápido volverse a acomodar. 3 en rampa, 2 en A. Y con eso podrían estar haciendo. Pero hasta ahorita creo que nada más está yendo 1 rampa y adelanta. Y van mínimo 2 veces que lo agarran ahí con la granada en la mano queriendo adelantar radio. Y pues... mala suerte para él. Vamos a ver ahora qué sucede. Aquí viene Forens, a tercer lugar de la fila. Vienen ya tomando posesión de aquí de caseta. Para todos lados ahí Forens. Dale, yo cuido aquí en lo que es Heaven. Ahí viene esa flash. Debió haberse bajado ahí Forens.
Aquí dice uno, ahí le va eso. Aguas ahí, Heaven, señores, échenle un ojo. Pepe se cegó. ¡Ay! Le cayeron ahí por Squeaky. Emir viene revisando, ya alcanzó a ver otro. No recompone su spray, sabe que está ahí atrás. Va a cambiar de spot. Ya solamente está él. La bomba está tiqueando. Se acaba el tiempo. No. El primer lugar que debió haber piqueado, no lo piqueó. Se fue directo hacia la parte de arriba de caseta. Y pues no se puede llevar ningún kill. 6-0 el marcador. Y pues la gente aquí de Explosive un poquito fuera de lugar. Vamos a continuar aquí viendo a la escuadra de Mustache, que pues son los que tienen que, ¿cómo se puede decir? Tienen que proponer. Son los que van a decidir cómo se hace el juego. Ellos son los que tienen que entrar. Vamos a ver aquí a Forens. Ahí, uy, ahí gualió. Ahí a Foco. Ahí una muy buena spameada. Y pues están intentando entrar hacia abajo. Están controlando todo afuera. Aquí a Forens ya le pegaron un poquito. Vamos a ver por otro lado aquí. DMKBU, pues ahí cambiando un poquito de spot. Ya sabe que está fuera. Debió haber hecho ya algún call. Así que van hacia el fuera. Pues eran tres para él solo. Asa ahí abajo. Se tardó un poquito en piquear, para mi gusto, para apoyar a su compañero. Ya se echó para atrás. Y pues están. Uy, ¿a dónde les están pegando por acá adentro? Nos agarraron ahí en la rotación. No se decidían a bajar. Pues ya, estos ya están abajo. Vamos a ver, va a venir la plantación de la bomba. Ya se están acomodando. Bueno, tenemos bomba plantada. Forens ahí acomodándose. Uy, de volada les dan wreck a los que quedaban. Y pues 7-0 el marcador. Y les reitero, este mapa debería ser muy difícil como terrorista. Porque la chamba del City es nada más plantarse en el site y esperar a que entren y se haga todo el strat. Pero pues aquí la gente de Mustache se ve que tiene muy trabajado el mapa. Y la gente de Explosive, pues, como que les hizo falta un poquito ahí de strat, no sé, vamos a ver. Ahí ellos vienen de rush, ahí alcanza a hacer un poquito de daño con esa nade. Se echa para atrás algo cegado, vamos a ver por el otro lado. Llega aquí Asa para apoyarlo. Bomba plantada, tiene control de side, viene aquí. Se asoma Asa, dice, se alcanza a llevar a uno, no se pudo llevar a los dos. Ya se pudo llevar a los dos. Ya sabían que estaba uno y por primera vez al parecer. Ahí no se pudieron escalonar, los agarraron completamente perdidos y les van a levantar la bomba. Va a ser la primera bomba a su favor para aquí, la primera ronda al favor del equipo de Explosive. Vamos a ver si ahora sí ya la escuadra de Explosive puede agarrar el camino. Ya vio que no es imposible. Tienen que escalonarse bien. Y pues entraron como dioses. Sin darle chance, entraron todos ahí al side. Pero ya adentro hubo un retake muy efectivo por parte de Explosive. Vamos a ver en este momento qué pasa. Ya están trabajando un poquito más atrás la escuadra de Mustache. Que el Forens. Ahí spameándole un poquito. Maniac. También trabajando. Le cayeron con todo. Le adelantaron el smoke. Ahí en rampa. Ya le dieron. Y pues, dice aquí un no. Pues por aquí estaban. Vamos a ver qué me encuentro. Si no, pues que levántela acá. Que de muy buena falta. Ahí estás. Yo sí lo vi. No has controlado ahí el spray, señor. Porque si no, ya le cayeron también. Pues, pareciera como si fuera otro equipo totalmente aquí. La escuadra de Explosive. Ahora sigue jugando atrás. O confiado a la gente de Mustache. Porque de repente, como que le está saliendo. Ya no le está saliendo. Por eso pienso que la escuadra de Explosive ya se plantó en su juego. Estaba a lo mejor jugando muy al rush. Porque pues era ronda seco y todo ese pedo. Aquí se alcanza a llevar uno. Ahí se alcanza a llevar al judío loco. Aquí el Pepe va para atrás. Porque ya saben que está ahí. Ya solamente queda él vivo. Así es. Va a intentar pues entrar aquí caseta. Cuidando los ángulos. Dice por aquí se suele poner otro. No se fijó a Heaven. Viene sin hacer ruido. Podría empezar a plantar ahí completamente agachadito, pero ya lo estaban esperando. Y pues una ronda más aquí para el equipo de Explosive. Y pues ya se plantaron bien. Vamos a ver si el equipo de Mustache puede descifrar lo que está haciendo aquí el equipo de Explosive para defender los sites.
Sí, señores, pues primer mapa, ¿cuánto va? Pues vean, ahí se ve el score, echen un ojo. Bueno, ustedes tienen 2 minutos de delay, por eso pues leo los comentarios y pues la respuesta va a salir 2 minutos después. Estamos viendo aquí Asa, bien, bien puesto, ahora sí bien escalonado el equipo de Explosive para defender el site. Ahora desde atrás, mira, ya con AWP checando todo lo que es larga allá afuera, arriba en la piedra. Vamos a ver dónde está la escuadra aquí terrorista. Pues trabajando radio aquí, Pepe. Dice por aquí, podría ver. Ahí están, ahí en lobby también. Aquí está un gnome ya trabajando acá afuera. Sabe que está AWP, ya se vieron ahí. Tiene poca oportunidad de fallar. Va a intentar sacarlo de ahí. ¡Oh, excelente! Ahí con la nail se lleva ya el Crazy You. Que pues no se lo esperaba. Alcanzó ya pues a litearlo con la Galil. Ahí aquí Forens va a darle boost a su compañero. Subirse piedra. Aprovechando que ya tumbó ahí el AWP. Mientras tanto acá DMKBU pues para mi gusto muy atrás. Debería estar un poquito más adentro. Desde ahí con el smoke no va a alcanzar a ver. Y pues a lo mejor si es un one side view el smoke, a él si lo ven, tiene que, para mi gusto, adelantar un poco. Dice el foco que ya los escuchó, y así es. Están afuera, están adentro, ahí le spamean a todos lados. Híjole, no alcanza a llevarse a otro, ahí foco se cae a manos del Unknow. Vamos a ver, bomba plantada, viene aquí el mob. Debería de salir, soltar esa cosa y salir a apoyar a su compañero. Aquí estamos viendo Unknow, sale afuera a revisar Heaven. Adentro está Forens. Va a venir ahí. Ya lo vio. Excelente ahí. No se alcanzó a esconder en el smoke ahí. DMKBU se acaba esta ronda. Y pues 8-2 el marcador. La escuadra de Mustache pues empezando a jugar un poquito más lento. Ver dónde se llevan los picks. Y empezar a debilitar el equipo de Explosive para poder entrar a los sites. Muy, muy bien su strat. Así es, señores, pues continuamos aquí viendo las acciones de este match, donde el equipo de Mustache pues viene con todo. Aquí ya están topándose en lo que es rampa, ya se llevaron ahí al mob. Una más, dice, ya le pegaron un poquito ahí al Fones. Viene ahí la flash de apoyo. Una más, sálele como los dioses, no está por aquí. Uy, media vuelta, bueno, un cuartito de vuelta y se llevan el foco. Dice, va, acá está el otro, bien cegado, recorrete de las cajas, vamos a ver, también bien cegados, todos bien cegados aquí, como tres diferentes, todos cegados, venían entrando ahí rampa, se van a tener que dar back. Aquí Asa, pues, cambiando de spot, saben que está en rampa, le van a caer, así es, pues es una ronda eco, por parte del equipo de Explosive, así es, ya dieron cuenta de ellos. Ni siquiera plantaron la bomba en este momento. Podrían llevarse un poquito más de dinero, pero no se hizo. 9-2 en el marcador. Y pues ahí está la inteligencia y contrainteligencia. Por un momento los pudo parar aquí la gente de Explosive, pero de una vez más la escuadra de Mustache los analiza y sabe cuál es la fórmula para llevarse las rondas. Y pues vienen entrando aquí al side de A con todo por Squeaky. Aquí controlando. Uy, un no, ya se cayó ahí de volada. Esa flash ahí completamente ciego aquí. Maniac se esconde de nuevo. Ahí Forens. Y excelente ahí el Maniac. Una reacción de veras velocísima. Dice ahí vamos con una nade. Vamos a salir. Tenemos bomba down. Lo está escuchando. Así es, ya le spamé un poquito. Tiene que cambiar. Yo cambiaría el lugar de. El site, yo me iría a plantar abajo. Uy, ya lo alcanzó a ver ahí. Controla su spray, no se lo puede llevar. Pues escóndete. Uy, aquí se lagueó un poquito el servidor. Algo extraño. Así como les platiqué, se está cambiando de spot o solamente va a venir a tratar de buscar el kill. A la hora que no lo vea ya, muy probablemente vaya a venir a buscarlo, sabiendo que pues, si no planta arriba se va a ir abajo, que es lo más lógico a pensar. Y pues aquí está ya buscándolo, tiene los vidrios completos, eso podría funcionar como fusible para saber si ya viene. Y pues está buscando la manera de caerle por atrás aquí el Maniac. Vamos a ver aquí, Crazy Juice ya está arriba, perdón, está adentro.
Vamos a ver, se encontrarán. ¿Quién sacará aquí la ronda? 44 contra 6 de HP. Si le spamear ahí un poquito, tiene que buscar a fuerza, fuerza, fuerza. ¡Ya lo vio! ¡Excelente! Así es. Así era la acción. Muy buena la reacción de J-Maniac. Y pues se lleva el kill. 10 a 12 el marcador. Y pues, ventaja, mucha ventaja para el equipo de Mustache. No, señores, tengo que procurarme una pluma y un papel para apuntar los scores porque ya saben que luego se me olvidan. Vamos a ver aquí. Venía J-Maniac adelantando. Va a ir a spamear de aquí arriba. Y ahí en el heaven. En el techo ahí de su parte de lobby. Ya les adelantaron al parecer. Squeaky, no sé, ahí está. Un no. Dice no, creo que mejor no. Ahí les voy con eso. Ya les adelantaron a Squeaky, como le estaba diciendo ahí de MKBU. También haciendo eco con un Digo. Pues como que no se hablaron muy bien. Aquí llegando Mob, carriendo la bomba, asomándose Squeaky, asomándose a lo que es caseta. Pues ya con ventaja, no mucha, pero ya ventaja aquí el equipo de Explosive. Se disipa el smoke, va a venir con una nade. Aquí pues, al parecer todavía hay eco. Así es, Echo, y ya le están sacando ventaja ya aquí al equipo de Mustache. Y pues ya se pudieron llevar el foco, ya saben que va a ser abajo y de volada. ¡Uy! Aquí Emir se baja. Es muy difícil disparar en la escalera. Bueno, no es que sea difícil, no le pegas a nada. Es como si estuvieras brincando. Para mí, aquí el Crazy Juice ya me tumbó el Forens en la rampa. Y pues, pero ya está la bomba plantada abajo. Se escucha aquí. Dice, no te asustes, soy yo. Y pues ya solamente queda aquí el Crazy Juice. Ya sabe que es adentro. Perdón, abajo. Va a ir rampa. Corriendo. Ahí va a buscar un arma. Va a intentar hacer ahí los picks. De volada para ver si puede llevarse algo. A los spots normales, tiene que ir a hacer el gasto. Va a ser muy difícil, son dos. Le van a jugar ahí al crossfire. Pero pues, me dice, ¿saben qué? Voy a guardar esta arma. Muy propiamente, o muy probablemente más bien dicho, su equipo le está diciendo, guarda ese AK-47. Igual, pues, la siguiente ronda vemos qué hacemos. Pero pues, ve nada más. Una ronda más aquí por el equipo de Mustache. Y pues, va a ser 11-2 el marcador. Y pues, carajo, ¿qué hacer? Aquí muy difícil la situación para el equipo de Explosive. Me atrevo a decir que a la hora que estén de terroristas no van a poder. Pues por la orografía del mapa. Aquí vemos, o sea, cuando menos están jugando un poquito atrás. No han sido muy efectivos. Les ha funcionado muy poco. Vamos a ver. Ya tienen control del side. Ya están adentro. A ver cuántos se llevaron ya. Pues se llevaron a dos. Ya tienen perdón, es moqueado ahí de main. Por todos lados aquí. Radio. Aquí el unknown. Excelente. Se llevan una ronda más. Va a ser la número 13 para el equipo de Mustache. Y pues no le están dando nada de chance. Le están entrando como cuchillo caliente en mantequilla. Aquí el equipo de Explosive en sus sites. Y pues les ha costado más trabajito caer a lo que es rampa. Pero en nada han estado entrando como les pega la gana. Y excelente ahí, pues no carry, solamente Mob es el que ha estado pegando menos. Es el único que trae score negativo, pero todos están matando más o menos por el estilo por parte del equipo de Mustache. Ahí están acomodando ahí, uy, ahí de MKBU alcanza a hacer algo de daño ahí por Squeaky. Mientras tanto acá Pepe ya viene piqueando fuera, buscando algo. Va a venir con un smoke. Ahí por si hay en la ventana algo, ya está piqueando ahí. Ya escuchó, sí, a fuerzas. Lo escuchó que iba a estar por ahí. Uy, no contaba ahí con Crazy Juice y su AWP. Mientras tanto, Foco ya estaba abajo. Se aproxima y se subió a Heaven. Dice, no, mejor no, ya hay uno aquí. Vamos a proteger aquí rampa. Mientras tanto, uy, ya les cayeron también ahí en lobby. Ya solamente queda aquí Mania, que pues ya sabemos que tiene una muy buena habilidad. Ahí está arriba en piedra. Pero pues, por ahí estaba el AWP. Creo que le alcanzó a ver. Ah, era su compañero. Vamos a ver.
Cúbrete, cúbrete, muchacho. Así es, un Nose alcanza a llevar un kill. Se van a ir a piquear. Van a piquear el site de B. Se van a ir abajo. Mientras tanto, aquí Maniac se queda como lurker. No hagas no engage. Eso exactamente era tu beta plantar. Por ahí está la WP, ya lo escuchó. Debió haber sido plantar, por mi gusto. Y aquí en el One Side View del Smoke, pues Crazy Joe se lleva el kill. Y pues 13 a 12 no es mucha la ventaja. Y viene el cambio. Pues vamos aquí a esperar a que el admin le dé restart al server para comenzar esta segunda mitad. Ok, señores, ya tenemos el restart. Que okay, todavía no tenemos el restart, ahí sé que ya está el admin, se había salido, ya fui y le dije, ve y dale restart esta cosa para comenzar. Que okay, ya tenemos el restart, ahora sí vamos a comenzar con esto que va a ser la segunda mitad de este match. Vamos a ver aquí la escuadra de Mustache. Yo estoy con la idea de que le va a ser muy difícil a la escuadra de Explosive entrar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué es lo que va a intentar hacer aquí la escuadra de Explosive. Que es a quién le toca ahora entrar, hacer el gasto, proponer. Vienen entrando Squeaky, ya le cayeron. Ahí vienen escalonados, le van a arreglar ahí. Parecía que una nade. Ya les cayeron por todos lados. Ahí pues Foco con su pistolita. Pues ya están, ya entraron, van a plantar. Viene aquí Forens que va adelantando rampa. Ya se tardó.
Está él contra dos. Vamos a ver si alcanza a hacer aquí la jugada. Está por fuera. Se va a subir Heaven. Ya lo escuchó. Vamos a ver si alcanza a llevárselo. Esa fue abajo. Mientras tanto, la bomba tiquea. Ahí no compone. Pues la hacen ahí el crossfire. Y pues esta va a ser para la banda de Explosive. Yo pensé que la gente de Mustache iba a estar muy brava ahí. Pero pues ya les ganaron el piso. Vamos a ver cómo se acomodan. La ventaja es que pues pueden entrar de rush ahí los CTs. Perdón, los terroristas. Vamos a ver cómo se acomodan. En su momento. Vienen entrando otra vez. Como dioses. Como con todo aquí al 6 de A. Ya llegó aquí el foco. Ya le están pegando con todo. Pues sí, ahorita. Sin problema con las metralletas. Tomando control. Y bien escalonado, la spamean ahí el smoke. Ya se llevan uno, se llevan al otro. Ya están cayendo como moscas. Va, solamente queda aquí el Maniac. Y viene pues muy atento. Ahí va a brincar encima del casete de Arcan. ¡Uy! En sujeta, cuando menos uno se alcanzó a llevar. Va a levantarles ahí la metralleta, muy probablemente. Los escucha que vienen por aquí. Ya se fueron Squeaky, se escuchó. Está intentando llevarse algún exit frag que no va a suceder. Y pues tenemos una ronda más a favor del equipo de Explosive. 12 a 5 el marcador. Y continúa esto. Ahora no sé también quién piqueó qué mapa. De manera que no sé decirles quién tenga el mejor strat o mejor trabajado el mapa. Pero pues bueno, le están cayendo aquí con todo un gnome que está por fuera. Dos flashes, tiene que darse back. Y pues debe estar haciendo ahí algo de call. Ahí alcanzó a verlo. Él solamente trae una USP, no va a alcanzar a hacer prácticamente nada. Ya están entrando A, vamos a ver la acción por acá. Buena rampa al parecer, la rampa ya tienen control. Ahí van spameándole ahí a los ductos, a Vents. Caen por todos lados, va a venir la plantación de la bomba. Pues Forens acá, hasta arriba, tiene bomba plantada. Pues no, ni a qué guardar ahí su USP. Tiene que ir a cualquier lado que se le antoje. Híjole, ahí están haciendo mucho ruido, ya lo estaban esperando. Le dice Forens, pues qué hago, voy o no voy. Tienes que ir, carnal, pues la vida es un riesgo. Pues ya le spamean, lo ven, se termina. Y pues una ronda más aquí para la escuadra de Explosive. Y van a ser pues 6 a 12 el marcador. Pues vienen adelantando, Vamos a ver aquí qué sucede. Foco adelantando aquí la fila de terroristas. Ahí le va a regalar a Squeaky algunas granaditas. Ya le están spameando desde fuera. Viene a hacer el pick. ¿Dónde están los de Heaven? No veo a nadie. Ay, caray, ya está ahí. Vamos a tirarle un poquito. Stitch ya se lleva ahí a Emir. Bomba down. Vamos a plantar. Crazy Use completamente cegado. Ok, ya están intentando trabajar. Me tienen copadas todos lados. Vamos a ver aquí Forens. ¿Dónde? ¿Dónde? Si se asoma, se muere. Así es. Tuvieron que haber entrado un poquito más. Pues ordenados, así de uno por uno no van a lograr nada. Tuvieron que haber trabajado pues el site de algunos diferentes lugares, hasta algo así como main, caseta. Ahí no deja de moverse. ¿Dónde está? Uy, aquí estaba atrás. Y pues ahí pues de uno por uno no está difícil mantener entrar el side, hacer un retake así. Tuvieron que haber trabajado más ángulos, no nada más ahí por Heaven, porque pues ya lo estaban esperando. Y pues vamos a ver qué sucede. Right, 7 a 2 el marcador, señores. Y pues parece ser que la diferencia y la ventaja se está recortando muy significativamente aquí para el equipo de Explosive. A ver, nada más ahí el strat
de terrorista que traen estos chavos. Como cities no les vimos nada, pero ahorita como terroristas pues están dejándose ver muy muy macizos. Vamos a ver. Uy, ahí el Forens y el Unknown ya pudieron hacer algo de daño. Ahí adelantando Radio Forens. Es aquí cuando menos, y ya no alcanzó, le cayeron con todo. Están cayendo por todos lados. Y la bomba piquea la rampa, vámonos con todo. ¿Dónde es el que queda? Aquí en Maniac, en Main. O sea, se les tumbó un arma. Pues la idea sería que la levantara y se fuera. Ah, ya tienen por ahí una Galil. Plantación, están pidiendo pausa. Ahora en el freestyle va a ser efectiva. Vamos a ver si el admin está por ahí. Así es. Está ahí disponible hasta el freestyle. Mientras tanto el Maniac acá buscando los ángulos. No puede ahí con el Crazy Juice. Y pues una ronda más aquí para la escuadra de Explosive. Y pues tenemos el partido en pausa, así como lo pidió la escuadra de Mustache. No sé si tuvieron algún problema de ping o algo, no sé. O van a hacer algún ajuste, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de lugar, o vamos a escalonarnos diferente, o van a discutir algún strat porque les están pasando por encima. Ellos estaban pues ya muy cerca, les faltaban nada más 4 rondas para ganar. No han podido ganar una sola ahora al cambio. Y pues vamos a ver qué deciden o cómo quieren trabajar lo que resta de este match. Y seguimos con el match en pausa, señores. No tengo información, se supone que solamente debe durar 2 minutos. Ahí está preguntándoles el admin si ya están ready. Debería de en algún momento dado levantar la pausa.
Y pues que le den como está, tiene que estar ahí platicando con los capitanes para que estén listos. No debe de pasar de mucho tiempo, según recuerdo, 2 minutos por cada pausa y creo que ya pasaron. Sí, señores, pues ya se levanta aquí la pausa y comenzamos. Vamos a ver qué decidió o qué. A ver si hay algún resultado diferente aquí en la formación del equipo de Mustache, que pues ya en esta segunda mitad se ha visto un poquito rebasado. Vamos a ver aquí de todo allá a caseta de MKBU ahí con su compañero apoyándose para ir a piquear al lado de fuera. Ya no se va. Y aquí Forens apoyando a Rampack. Vamos a ver dónde está la WP. Probablemente debería estar afuera. Por a lo mejor lo traen los terroristas. No sé. Aquí está. Sí, es el único lugar donde se debe de poner el lado WP, que es en rampa. Bien esmoqueado. Pues ya sabe que están ahí. Vaya a empezar. Cualquier momento ahí está spameando. No se ve nada. En este momento ahí el primero que se asome se muere. Y si son dos, pues hasta todos. Vamos a ver si hay algún pick en este momento. Uy, ya está por acá Stitch llevándose a todos por dentro. ¿Dónde, dónde? Pues les dan. Excelente, se nota que platicaron muy bien. Vieron algún muy buen strat porque ya no les dieron chance de entrar a ningún site. Ni siquiera se aparecieron por rampa. Y en cuanto asomaron las narices por caseta o squeaky, se murieron. Vamos a ver, es una más para Mustachi, sí, tengo que apuntar. Ay, perdón, ya me perdí un poquito, vamos a ver. Aquí Pepe se acomoda arriba de caseta y dice, aquí nos voy a dejar entrar. Ahí está su compañero para apoyarlo. Ya entraron rampa, excelente mania que hay con el AWP. Y pues se da un poquito back aquí de MKBU con la bomba en radio. Excelente, acá entre J-Maniac y su compañero que es. Oye, ya les tumbaron el AWP. Híjole, van a tener que adelantar. Ahí viene un no, lentamente. Híjole, ya le dieron también. Y pues a ver si DMKBU no acaba haciéndoles un ace ahí, matándoles a todos. Está muy atento, tiene que ir a plantar la bomba. Solamente queda él contra dos. Tienen que escalonarse. Uno tiene que irse. Ah, ya está aquí Pepe en el side de B. Y pues el otro arriba. Ahí tienen que esconderse, no hacer ruido, esperar. Aquí lo más fácil sería irse A. Aquí para DMKBU. Y pero él quiere ir por el kill al parecer. O bueno, tiene que asegurarse, tiene que controlar el side que él desee, el de arriba o el de abajo, matar al que esté para plantar y resistir el retake del elemento que resta. Pero no va a ser fácil. Aquí muy probablemente está muy cerca. Aquí está Stitch en caseta. Si le spamea y le va a pegar un sendo cacahuatazo, va a ir a piquear primero antes de plantar. Y lo va a agarrar viendo hacia otro lado porque estaba viendo hacia otro lado. Oh, se cambió de spot. Así es. Va a escuchar. Le cayeron con todo. Y pues ya estaban viendo que el tiempo se estaba terminando. Dice, pues no es abajo, tiene que ser arriba. Y pues le cayeron. Va a ser esta ronda para el equipo de Mustache. Y va a ser 14 a 8 el marcador, favor Mustache. Pues estuvo muy buena la plática ahí con el equipo de Mustaches, muy seguramente. De ahí para acá
Se acomodaron muy bien, ya no le están dando chance. No puedo decir que flawless, o sea, así ha habido errores, se han muerto. Pero están haciendo unos retakes efectivos o de plano no los dejan llegar. Vamos a ver aquí, ya están entrando al side A. Ya tienen control. ¿Dónde están? Por ahí se entretuvieron aventándola afuera. Pero, y ahí ese fue su error. Nunca entraron, no tuvieron control del side. Ahí bien cegado el foco, ya se murió. Vamos a ver aquí. DMK Boo por Squeaky, ya le están cayendo. Llegando Forens aquí también. Squeaky ya van a levantarles la bomba. Y una más aquí para el equipo de Mustache. Va a ser ya la ronda número 15 para ellos. Y pues vamos a tener match point. 15-8 el marcador. Y pues ya no se ve. Ya, pues difícil, difícil para Explosive, pero no imposible. Vamos a ver si alcanzan a descifrar el cambio que hizo, el ajuste que hizo aquí la escuadra de Mustache, porque pues no ocupaban ya mucho, ya solamente les faltaban aquí cuatro rondas al equipo de Mustache y pues alcanzó a recortar Explosive, pero pues ya se les acabó el empuje y ay, muy bueno estuvo ahí esa spameada, ya se pudieron llevar ahí el Sticks. Híjole. Ya también se llevaron a Long Now. Esta ronda muy probablemente vaya a ser para el equipo. Uy, aquí adentro están haciendo un cochinero también. Ya están en igualdad de circunstancias. Vamos a ver. Así es, tienen que no piquear, tienen que quedarse ahí adentro. Esa es la esencia del mapa. Aquí, mira, Maniac ahí viendo la rendijita. Híjoles, ya le están entrando a. Les cayeron por todos lados. Y pues ya solamente queda aquí Maniac, que yo no iría. Híjole, se le pelona. Tiene que darse back, tiene que no ir, tiene que guardar ese AWP. O buscar ahí, a ver si desde arriba con un muy buen ángulo, pero no va a ser fácil. No se ve nada, tiene que cegar. Así es, pierde el AWP. No debió haber ido y una ronda más aquí para la escuadra de Explosive. Diez a 15 el marcador, señores, y pues parejón, ¿eh? No está esto para nadie todavía. Bueno, no, ya está mucho para Mustache, solo que se decidan, que dejen de darle aquí emoción al asunto. Y a ver qué sucede, vamos a ver. Yo opino que perdieron mucho tiempo aquí haciendo el strat de fuera y unas granadas y todo, y no se acomodaron. Aquí Pepe ya se está dando un poquito back, porque ya alcanzaron a. Ahí se arregló muy rápido, se acabó muy rápido la acción y dejó su equipo en inferioridad. Y después ya no pudieron hacer retake cuando les entraron. Vamos a ver, aquí siguen trabajando afuera, bien cegados. Aquí DMKU viendo el garage. Está haciendo eco el equipo de Mustache, por lo que veo. Así es, vamos a ver. Solamente Maniac aquí se compró WP como para jugarles un poquito el dedo en la boca. Eso entró ahí ya por Squeaky, bien cegado el Lugnow, ya se lo llevaron al Forens. Híjole, ahí le pegas. Ahí, excelente. Ahí repara su error aquí, Lugnow. Le alcanzó a pegar a su compañero. Dice, agarra, dame el arma. Ahí está la otra. Vamos a ver qué queda aquí. Y Crazy Juice muy atento. Ya se tomó. Y están cayendo por todos lados. Aquí la gente de Mustache ya tiene control del site. Y ya queda Maniac. Vamos a ver si puede hacer. Va a usar el smoke probablemente. Ahí hace ruido de que está en Heaven más o menos, pero ya hizo el scope. Sí, le jugaron el dedo en la boca, es abajo, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Probablemente la mejor idea no ir, guardar para la siguiente ronda. Y eso es muy probablemente lo que va a suceder, se va a ir a guardar. Que no cometa el error de la ronda pasada. Y muy probablemente ellos, esperando que llegue, como lo hizo en la ronda pasada, pierdan sus armas por estar cuidando ahí. Nada, ya se van a pelar rapidísimo. Y pues va a ser una ronda más aquí para el equipo de Mustache. No, perdón, perdón, Mustache se alcanzó a llevar ahí uno, pero fue la ronda para el equipo de Explosive. Híjoles, pues aquí muy difícil. Ah, esa es una ronda. Ya compraron. Ahí vienen entrando al parecer. Híjole, bien cegado aquí Pepe.
Ya, el Maniac se lleva ahí a Mir. Vamos a ver dónde está esto. Tiene que acomodarse muy bien. Ya, le están adelantando rampa aquí. Vamos a ver el Maniac si alcanza a llevarse ese kill. Está ahí atrás de caja. Va a venir el apoyo por parte de sus compañeros. Ahí se tiene que dar un poquito back. Es abajo, señores. Debe de estar diciendo. Adelante, no hay radio. Haciendo ruido como si fueran ya bajando. Tenemos bomba plantada. Pero están los 5. Vamos a ver si hay retake. No, ya. Excelente aquí de MKBU. Ya se llevó a 2. A 3. Y es que es difícil uno solo. Ahí este J-Mania con el AWP, él solo en rampa. Está difícil. Necesita estar alguien más ahí para apoyarlo cuando lo rebasen. Y dice, vamos a ir a intentar llevarnos ese kill. Híjole, ahí se le peló. Híjole, se salvó de milagro ahí el Maniac. Y pues una ronda más para la escuadra de Explosive. No, pues... ya empiezan a emparejarse otra vez. Sí pudieron descifrar ahí la escuadra de Explosive. Lo que estaba ahí ideando la escuadra de Mustache. Ya los pudieron parar. Vamos a ver qué strat idean ahora. Están entrando rampa. Ya entraron rampa. Vienen con todo. A pesar de que pues no han tumbado el lado Lupe, al parecer. Ah, no, sí, ya Maniac ya está muerto. Y pues ya van a plantar abajo. Se regresa ahí Foco por el lado Lupe. Dice, no, mejor me quedo con el cuerno. Ahí dice, no me decido. Lo dejo cerquita. Vamos a ver si hay retake por parte. No, pues ya que va. No, pues están todos. Solamente cayó y Maniac. Lo más inteligente sería no ir. No hay bomba plantada todavía, al parecer. Así es. Están esperando la bomba. La bomba no sé dónde está. Probablemente la tengan down, no sé. Pero no llega. En ese caso, pues tiene que salirse. Ahí muy mal la gente de Mustache. Debió haber esperado. No saben dónde está la bomba. Están yendo como si en este momento la bomba está plantada. Por fin. Y viene llegando Sticks. Pero muy probablemente la bomba está plantada arriba. Así es, pues los engañaron. Esta ronda también va a ser para el equipo de Explosive. Y bueno, estamos oyendo el tick. Y pues aquí Sticks dice, pues guardo. Ya que no va a quedar de otra. Una ronda más aquí para el equipo de Explosive. Híjole, ya se están emparejando esto muy macizo ahí. No pudo llevarse el exit frag y pues, ¡boom! O sea, 15 el marcador, señores. Aquí la escuadra de Mustache debe estarse sintiendo un poquito mal porque pues están a nada ya de llevarse esto. Están a una ronda de hacer el GG y no han podido con esa ronda que les hace falta. Y pues ahí trades por todos lados. Ya entraron a side A. No se deciden si A o B. Aquí ya controlaron todo. Ya solamente queda el Maniac con el AWP. Seguramente no traía AWP, pero está acá en rampa. Ya lo están esperando. Vamos a ver. Dice Maniac, no voy a ir. Vengan por mí. Si quieren, y esta ronda va a ser también para la gente de Explosive. Y pues cada vez más parejo esto. Trece a 15, señores, 13 a 15. Cada vez más cerca la gente de Explosive de llevarse esto. Bueno, los que están cerca son los de Mustache. Bueno, más cerca, pero pues no han podido concretar esa ronda que les hace falta. Vamos a ver qué sucede en esta ronda. Híjole, difícil, muy difícil, pero muy entretenido. Vamos a ver aquí.
Pepe CSGO ahí con su. Pepe CSGO. Híjole, ahí con. Hacen algo de daño, ya les entraron. Ahí aprovechando el smoke. Híjole, se le acaban las balas. Apóyame, compañero. Bomba down, señores. Probablemente esta sea la ronda que le hace falta aquí el equipo de Mustache. Ya es bien entrando aquí. Excelente, tenemos, señores. GG a favor del equipo de Mustache. Según yo, según mis cuentas, esto ya es GG. Así es, señores, eso ya fue GG, pues va a tener que venir el siguiente mapa. No sé cuál es, aquí el admin no me dijo cuáles son. Y no vi ningún mensaje de GG, pero ya lo es, señores, sí. Si Pitágoras y las matemáticas no mienten, eso era. Vamos a esperar aquí el siguiente mapa. A ver, está ahí, sin love, sí. Ya debe estar hablando con los capitanes para escoger. Ah, ya debe estar escogido el mapa. Vamos a esperar un momentito a que terminen de acomodarse. Sí, señor, el segundo mapa pues es Train. Excelente mapa, no sé quién lo piqueó. Aquí el admin no me dice nada. Vamos a esperar aquí, pues, a que terminen de entrar, ponerse el tiro. Un momentito para comenzar este siguiente mapa. Ok, señores, ya está aquí el live. Miren los restarts, vamos a continuar con este match, a ver qué sucede. Me gustaría saber quién piqueó qué mapa, pero no tengo esa información. Ok, señor, ya tenemos aquí Pistol Run, vamos a ver aquí, Pepe CSGO está, ya, vio ahí pasar la granada, está aquí a la salida de Ivy, y bien cegado el carajo, vienen entrando como dioses,
La van a agarrar totalmente a espaldas ahí. Híjole, se alcanza a llevar a uno, se alcanza a llevar a dos. Y antes de morir, ya están cayendo por todos lados. Se alcanzó, están emparejados en este momento. Vamos a ver si aquí Stitch alcanza a hacer algo con esa nade. No fue así. No sé, mira, aquí en el conector debe haber alguien. Ya le dieron, excelente, se lo dejaron ahí muy roto. Donde está la bomba, está plantada en este momento. Vamos a ver si aquí Forens llegando al conector para intentar hacer el retake y levantar la bomba, buscando los ángulos. Acá desde pájaros, sticks, las stitches, las puntadas, el cocido, como lo quieran poner. Excelente ahí por parte de Forens. Esa va a venir aquí el apoyo, dice, por aquí debe de estar. Así es, ese es el spot natural de defensa de ese punto de plantar la bomba. No pueden levantarla aquí. Explosive se lleva la primera ronda a su favor. Sí, señores, vamos a movernos, dice ahí Explosive, llevándose ahí la primera ronda del pistol. Vamos a ver aquí a Amir viendo el conector. Vamos con unas granaditas, a ver qué alcanzamos a hacer. Entrando ahí, estaba muy cerquita, se da la vuelta y Pepe le va a levantar el arma. Y ahí Chrissy Juice dice, yo te vi, voy a ayudar a mi compañero. Ya se come un pedazo de esa nade, caen por todos lados, dice Chrissy Juice. ¿Qué pasó aquí? Ya nada más veo la bomba down, deben estar aquí en conector. Vamos a asomarnos. Así es, estaba ahí nada más un down con una pistolita. La bomba está down, se va a topar aquí. Excelente ahí Forens con la bomba, la granada en la mano. Aquí Maniac sabe, lo escuchó, tiene que darse un poquito back. No sé dónde van a decidir. Pues la bomba está acá down. Ya solamente queda aquí Crazy Juice con su ametralladora aquí en el conector, pues buscando. Ya se vieron ahí, tienen que guardarse, porque pues la bomba está down. Vamos a ir a buscar por el otro lado. Dice, carajo, ¿qué hago? Aquí el Maniac dice, cuando te asomes eres mío. Y está buscando el ángulo aquí Chrissy Juice. Ya le pegaron por acá otra vez. 17 de HP. Dice, ahí está la bomba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy probablemente aquí el equipo de Mustache saque esta ronda. Bien cegado. Dice aquí, ¿qué hago? Me doy para atrás. 35 largos segundos todavía. Excelente aquí el Sticks. Va a levantarles a Galil. Y pues 1-1 el marcador. Me quedé aquí en la baba leyendo el chat. Vamos a ver aquí qué sucede. Ya bien comprado la escuadra de Mustache. Ah, ya les alcanzaron a ver. Excelente ahí, se alcanza a llevar uno. No, le pegó nada más, no se lo llevó. Ah, ya estaba ahí. Vamos a regalarle una nade, dice. Ya se murió ahí con la nade. Y pues aquí buscando también cómo plantar. Dice el foco, no veo nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedé por todos lados. Ya le pegó ahí al Maniac. Le pegan desde atrás, allá del side. Y pues una ronda más aquí para el equipo de Mustache. Vamos a ver acá ahora Forens, que él está piqueando el pasillo alto acá del side A. El train ya A. Vamos a ver si alcanza a ver a alguien que venga pusheando acá pasillos interiores. Nada, toda la acción ha estado siendo en las tres rondas que van hasta el momento por fuera. Aquí estamos viendo un no. Checando ahí el conector de T-Spawn. Y no tenemos movimiento. Vienen aquí al pasillo bajo, en el side de A. El train ya A. Aquí bien. Pues viene la plantación de la bomba. Saben que hay por ahí alguien, no pudo plantar. En este momento con 3 de HP, no lo dejan ahí con esa granada. Vamos a ver. Híjole, le cambié en el preciso instante. Está devolviendo aquí a ayudar a sus compañeros. Caen por todos lados, tenemos la bomba down. Y no la puede levantar. Y una ronda más para el equipo de Mustache, que pues sí les pudieron entrar. No pudieron tomar control del site, no pudieron plantar, pero el retake estuvo fenomenal.
Vamos a continuar aquí con las acciones. Y bien cegado ahí, Pepe. Ya no sabe qué pasó, nomás escuchan las balas. Ya los agarró. Uy, aquí se trabó el server. No sé qué pasó ahí. Caen por todos lados ya de repente en la acción. Aquí Stitch. Adelantando, hasta lo encuentro de frente. Sería bueno que cambiara el arma. Y ahí se ve con su compañero. Vamos a ver. Crazy Juice ahí en la salida, pájaros. Dice, no veo nada, no veo nada. Y aquí ya le dieron a todos mis compañeros. Ya bien cegado, se da un poquito back. Aquí Forens, ya lo alcanza a ver un poquito. Se la alcanza a llevar. Y pues, una ronda más aquí para el equipo de Musache, que les está haciendo muy difícil la entrada a los sites. Vamos a ver si ahora deciden entrar al site del Trenger A. Y Forens otra vez adelantando el pasillo alto. Ahí les regalan una nade, se va a ir a piquear lentamente. No hay nada por acá, vamos a ver en otros lugares. Aquí el conector. No tenemos nada. Tampoco acá en Ivy. Le están spameando para todos lados. Encegado de pasillo alto. Está aquí piqueando foco. Ya lo dejaron muy roto. 24 HP. Se están dando back. Vamos a ver. Tenemos ya la bomba plantada. Tiene que venir el retake. Ya está ahí la gente. De volada un Unknown se lleva ahí al Emir. Vamos a ver aquí. Crazy Use desde redes. ¿Sabes qué? Me está entrando bien duro. Vámonos. Vamos a ver aquí. Asa con... Ah, tiene auto. Pero ya le cayeron. Le van a levantar el tilichote. Están cayendo por todos lados. Ya solamente queda aquí DMKBU viendo la bomba aquí con el smoke. Son varios, el primero que mate, ya lo vieron, se acabó, le van a levantar la bomba. Y pues va a ser una ronda más aquí para el equipo de Mustache. Vamos a ver aquí el equipo terrorista que intenta hacer. Pues trabajando los ángulos de los sites. Manda gente a cada una de las entradas. Ahí estamos viendo el foco que viene a piquear aquí la escalera de Pop Dog. Lentamente a los pasillos interiores va a ir hacia el Train Yard A. Vamos a ver si hay algún push. No hay nada, ya hay acción por acá. El Mania con el AWP ya se pudo llevar ahí alguno. Ya se smokearon muy cerquita, se van a dar back. Ya está aquí. Viene adentro, ya está aquí adentro. Dame que boom, viendo por dónde. Tiene smokeada ahí la caja de fusibles. Viendo hacia pájaros. Ya se llevaron al Mania, que cayó por ahí. Ya, pues tienen ya, no control, pero ya tienen ahí presencia en el site. Y ya le cayeron. No hubo tal control jamás del site. Y pues otra ronda para el equipo de Mustache. A ver, aquí la escuadra de Explosive, un poquito complicada. Decidieron, pues, rushear el site de dentro. Ya le pegó ahí Maniac a uno. Están cayendo ahí con las granadas. Sí, era un eco, muy probablemente. Y ahí encegado. Ahí Asa se pudo llevar a uno con... Ya le pegaron durísimo. Excelente ahí. Era un eco. No quieren hacer ningún strat. Solamente quieren que se termine rápido. Y pues, una ronda más para el equipo de Mustache que... Pues muy sólido aquí defendiendo los sites. Pues una nueva ronda aquí, vamos a ver, nueva oportunidad para el equipo de Explosive. Aquí rapidísimo piqueando ahí Pop Dog de MKBU. Va a salir a ver que se encuentra, alcanzó a verlo. Pique hacia arriba, ahí en las escaleras es muy difícil, pero al final de cuentas recompone su spray, se baja. Hay algo roto, 20 de HP. Y pues saliendo con todas las granadas.
Y revisando que no les vayan a pushear, vamos a ver aquí por el conector. Viene llegando también a Asa y su compañero con AWP. Van a intentar entrar al side de fuera. Así es, solamente queda ya Pájaros. Y al fondo Stitch ya se llevó ya el Crazy Juice. Yo sí alcanzó a ir ahí a AWP arriba en Heaven. Debe ser ese Mir. Checando ahí el conector. Tenemos bomba plantada. Vamos a ver aquí, Maniac no alcanza a llevarse uno y no le pudo pegar. Y no le pudo pegar, en serio. Forens ahí llegando muy lentamente. Probablemente si hubiera llegado un poquito más rápido hubiera apoyado a su compañero. Pero ya solamente queda él, no sé si vaya a ir a guardar. Vamos, ya se llevó uno. Ahí aguas con Heaven. Ya estaba ahí muy listo Emir. Y pues, una ronda para el equipo de Explosive que les hacía mucha falta. Y pues bueno, ya le resultaron ahí en dos buenas rondas al equipo de Explosive. Pues no sé, que estén... Ah, le van a dar boost ahí con el AWP. A ver si alcanza a ver a alguien ahí hasta el fondo. Ahí, buscando. Ahí lo tiene, pero pues con mala fortuna no le puede pegar. Ya huyeron el AWP, no va a volver a piquear. A ver, Crazy Juice fue, hizo un poquito de ruido acá. Pájaro ya se regresó. Aquí Asa apoyando a sus compañeros. Están entrando bien, esmoqueado ahí el pasillo bajo. Una granada más, con esa podría salir. Otra más. Esa granada ahí se estorbaron. Bien cegados. Y Maniac ya se dio back. Vamos a piquear el pasillo desde atrás. Ahí controla un poquito su spray. No se pudo, ya se llevó ya Emir. Ya lo cegaron también, tiene que darse un poquito back. Híjole, caen por todos lados. No hay bomba plantada todavía. Ahí hasta el fondo, ya se controló el spray. Y pues, una ronda más para el equipo de Mustache, que pues no dejó que tuvieran control del site. Pues 8-2 en el marcador, señores. Aquí el equipo de Mustache muy sólido atrás. De repente el equipo de Explosive pues se le prende el foco y puede hacer algunas cosas. Vamos a ver aquí en No. Que va a ir a piquear a, pues el Connector y Pop Dog. Cuando escuche algo ahí bien cegado Stitch. Ya le cayó de todo, se tiene que dar un poquito back. Híjole, ya le cayeron ahí. Va a spamear un poquito, sabe que están por ahí. Ya vamos a pegarle a lo que se mueva. Ahí les da una granada. Ya se las llevó por allá el Unknown desde el otro lado. Y pues, 9-2 el marcador. Vamos a ver aquí al Maniac adelantando pasillo bajo. Por si quieren pushar, yo aquí los voy a parar. Así se oyó ahí la bajada. Excelente. Se oyó cuando se dejó caer, se oyó el drop. Ah, ya se llevó dos. Date back, muchacho, que se te acaban las balas. Nada más, las acciones se le acabaron. Ahí se le fue un poquito el recoil para arriba, pero se alcanzó a llevar unos muy buenos kills. En este momento se acaba la ronda. Ahí el Maniac adelantó y se llevó muchísimos muy buenos kills. Ahora pues no va a adelantar por acá el G-Maniac. Viene el Forens, pero pues con una... muy parecido. No se escuchó el drop, no vienen por acá. Vienen muy lento, no vienen de rush como hace rato. Van a intentar trabajarlo un poquito más lento. Asa, de nuevo haciendo un poquito de ruido acá en Pájaros para mantener a la gente ya atornillada. Ahí, pues que hay algunas granadas, va a venir ahí. La smoke, van a piquear por arriba. Viene aquí Crazy Juice a ver qué se encuentra.
pues no veo nada, dice. Pues me mato. Como dice Machiavelli, Foco ya se va al Forens entrando. Uy, ahí estaba Maniac desde el fondo. Aquí Emir. Desde Pop Dog ya se llevó ya Pepe que venía queriendo adelantar. Tenemos bomba plantada. Vamos a ver si hay retake. Viene Stitch. Dice yo como que vi a alguien por acá. Tiene que ir allá. Sí, no. No te pierdas. Ah, solamente queda ahí. Ya no. No vayas. Solamente cuida que no te vayan a matar. Guardes arma. Vamos a ver, lo alcanzó a ver. Alcancé a ver como una sombra. Pero pues no. Aquí la gente pues se va a preocupar por mantener esa bomba bien plantada y que no se mueran con la explosión. Se va, van a ir un poquito a la cacería. Viene aquí de MKBU buscando el ángulo, buscándolo. Y si está un poquito cerca. Una ronda más aquí para el equipo de Explosive, que pues muy abajo del marcador, pero pues haciendo acto de presencia. Vámonos, dice el terrorista, y pues aquí vamos a ver a DMKBU piqueando los pasillos interiores. Vamos a ver, se baja rapidísimo ahí, escalera roja, va Pop Dog. No se encuentra nada. Uy, Maniac ahí con el AWP ya alcanzó a hacer algo de daño. Escuchó que está por ahí un M4 silenciado. Ya le pegaron arriba, arriba del vagón. Aquí Asa también se alcanza a llevar ahí un no bien cegado, no sabe ni qué pasó. Vamos a ver a Crazy Juice piqueando pájaros ahí con esa granada hacia City Spawn. Tenemos bomba plantada, vamos a ver si hay retake. Debería de haber. Híjole. Ahí trata de Mir de componer su spray. Así es, ya se llevaron al Maniac. Pepe CS Go, Pepe CS God. Ya se lleva Crazy Juice. Y Emir dice, por dónde, voy a apoyarte. Sí, ya lo alcanzó a ver. Híjole, ahí ya se lo llevó. Dice, te dejo la bomba, mi amigo. Tú traes el defuse y esta ronda va a ser para la gente de Mustache. Sí, señores, última ronda de la primera mitad. Vamos a ver quién se la lleva. Aquí pues el equipo de Mustache haciendo las cosas de gente grande. Y me estaban comentando ahí Marco, dice, no, están muy pros esos vatos de Mustache. Probablemente se lleven todo el torneo. Vamos a ver, ya se escuchó ahí el AWP. Vamos a ver, aquí Pepe se prepara para hacer los picks. Casi le pega a su compañero, yo le hubiera disparado. Mientras tanto, la gente del equipo de Explosive, ¿dónde carajos está? Ok, ya lo tenemos aquí. DMKBU, como siempre, en Pop Dog. Ya le cayó ahí Pepe. Y viene el resto, pájaros. Van a entrar al side de afuera. Viene aquí Asa. Ya lo alcanzó a ver ahí. Que venía ya llegando. Pues va a venir la plantación de la bomba en este momento. Vamos a ver si hay retake. Debería de haber retake, así es. Ya solamente queda aquí el Foco. No saben por dónde, ya le cayeron. Ah, no, todavía queda Asa. ¿Dónde estás, Asa? Aquí en el spot natural de defensa de ese, de ese lugar para plantar la bomba. Y pues les van a levantar. Y pues sí, se acaba la primera mitad, 12-3. Pues sí, resultado muy similar, exactamente igual al mapa pasado. Vamos a ver qué sucede en esta segunda mitad. Vámonos, dice aquí la escuadra de Mustache. A ver qué intentan hacer. Pues vienen de rush por los pasillos internos. Cesan de correr. Van a esperar algo así como un push, al parecer.
Y se estorban un poquito, van a empezar a piquear. Dale, apóyame, compañero, ahí, excelente. Le echan un poquito para atrás, todavía no hay ningún kill. Ya los echaron para atrás. Ya, ahí, Maniac se tumba, Lemir, va a venir la plantación de la bomba. Tienen que resistir el retake. Vamos a ver, Maniac, ya veo a uno, ya se llevó a otro. Ahí por el smoke, dice, échenme la mano. Ahí no se la esperaba, pero no puede recomponerse ahí. Vamos a ver, Foco haciendo ahí unos muy buenos kills. Ahí viene llegando DMK Boo, también ya se va a llevar otro, no. Híjole, ahí Pepe desde arriba va a defender, le van a caer. Uy, y esta ronda va para el equipo de Mustache, que se lleva este pistol round y se lleva los otros dos. Híjole, prácticamente es GG. Aquí empezando Mustache con el pie derecho esta segunda mitad. Ganar el pistol round le va a dar muchísima ventaja. Vamos a ver si es capaz de aprovecharla. Mientras tanto acá Pepe haciendo un poquito de strat en el connector para el side de afuera. Se está dando ya un poquito de back. Ahí Foco flasheado, buscando el ángulo. No sabe que ya se fue. Están ahí adelantando Pop Dog. Mientras tanto acá Unknown ya se llevó algunos kills. Vamos a ver Asa defendiendo el side de dentro. Híjoles, desadelantaron ahí macizo por el... la escalera roja. Dice el Foco, acá lo tengo, ¿no? Maniac por fuera, híjole, no puede controlar ahí el spray. No se pudo llevar el kill, va a ir a piquear hacia atrás. Se asoma, espera el pick por el otro lado. Ay, compadre, casi me llevo a mi amigo. Nomás ahí buscando. Está escuchando, ahí se escucha alguien como por conector. Yo no sé cómo carajo lo hizo para verlo. Yo no lo vi, a lo mejor lo escuchó. Aquí vamos a ver Foco con 46 de HP. Uy, Crazy Juice también ahí está. Debería de ser abajo. Y Foco dice, no veo nada, no escucho nada. Ok, ya los escuché. Ah, excelente ahí el pick, vamos a ver. Uy, una ronda más para el equipo de Mustache, que muy bien trabajaron ahí eso. Y tenemos un 14 a 3, señores. Ya se ve muy difícil, pero no imposible. Vamos a ver si en esta ronda pueden completar con la quinceava a su favor la escuadra de Mustache. Y vamos a ver qué deciden hacer aquí. Pepe hace el ruido de nuevo acá por Ivy. Vamos a hacer algo de ruidito aquí con una Galil. Vamos con una Nade, una Flash, el smoke. Ándale, de media vuelta. Y están cayendo por todos lados. Ver nada más. Ya tienen control en el set. Ahí Asa se puede llevar ese kill. Excelente. Ve nada más Pepe ahí. De volada. Ya nada más queda aquí. Ah, tenemos bomba plantada desde el otro lado. Están dos contra uno. Tienen que escalonarse ahí muy bien. Ahí DMKU tiene que ir hasta allá. Híjole, y pues tenemos match point, señores, para el equipo de Mustache. Sí, señores, 15 a 3 el marcador. Y pues más aplastantes que en el mapa pasado. Quiero creer que este mapa lo piqueó Mustache. No tengo información, pero al parecer así es. Y vamos a ver qué sucede en esta, pues probablemente última ronda de este match. Aquí ya vienen muy despacio por Ivy. Vamos a ver. Aquí uno esperando algo así como un push. La tienen bien smokeado así. Híjole, ya el Crazy Yu. O sea, ya se alcanza a llevar al Maniac. Híjole, se les cayó. No era esa el strat que querían. Iba a venir ahí con el smoke, con la flash. Ya los escucharon, ya se escucha que vienen por ahí por la grava. Emilia se llevó al Forens. Le están spameando desde el otro lado. No hagan engage. De volada ya pudieron ahí. Está Heaven. Y los están parando al parecer aquí. DMKU con el AWP. Hacen muy buena ahí el strat. Y es una ronda, la primera para el equipo de Explosive en esta segunda mitad.
Lock and load, señores. Vamos a ver qué sucede en esta ronda. A ver si no sucede como en la pasada, que Explosive de repente casi los alcanza. Vamos a ver, aquí viene DMKBU con su AWP. A ver, hacia el conector. Dice, no, estoy muy expuesto. Mejor trabajo desde atrás. Dice el foco, ya escuché, están acá trabajando en los pasillos. Uy, qué pedo con eso. Ya la hicieron caca. Pues aquí Crazy Jugs llegando desde City Spawn. Ya me pegaron ahí también, ya se iban a DMKBU. Híjole, ya le pegaron aquí un cascazo, dejan 7 de HP. Foco llega ahí a hacer el trade, pero pues Maniac también con su Deagle. Ya solamente queda aquí aparecer Crazy Juice. Así es. Y pues señores, tenemos GG. Se acaba aquí es las acciones. Y pues 2-0 el marcador. Ventaja, más bien, triunfo del equipo de Mustache. Pues fue todo, señores. Ya se acabó esto. Ya van. No hay más. Mustache se alza con la victoria. La escuadra de Explosive, pues muy bien. Hicieron todo lo que pudieron. Hasta aquí llegaron. Y así como algunos apuntaban ahí en el chat, muy probablemente, pues sí, ya tenemos aquí a la escuadra de Mustache pues en la final. Solamente falta, creo que la otra es GDL contra no recuerdo quién carajos. Ahí estén ahí atentos de redes sociales. Probablemente mañana vaya a ser el match. No sé. Ahí Kain que nos avise. O a lo mejor hasta el lunes. No sé si sábado y domingo vamos a chambear. Creo que no. A lo mejor mañana tenemos Star Cup de CSGO. Y pues ahí estén atentos de redes sociales. Muchas gracias. Vamos a mandarle saludos a toda la gente que nos acompaña aquí en el chat. Vamos a ver que cargue esto, ok. Saludos ahí al Alpha One, al Chuleta. Besito uno en cada nalga al Chuleta para que se vaya a dormir. A Green Flabby, al Homicida, a Jaiber Kingsword, Jaipain 123, a Killers, Listones, a Luna, al PipSS, al Kiesen for the Win, Ruby Pix, Ruby PX Santos Dotto, Chico. Checo Vázquez 99, a Slower, Spartacus 1, al Terry Wow y al Exmino Chrome, muchas gracias por acompañarnos. Les encargamos, nos den algún like ahí en nuestras redes sociales, denos follow aquí al canal, se los vamos a agradecer. Y pues muy atentos, ahí les vamos a estar avisando cuándo va a ser el siguiente match de esta Copa de 1.6. Si gustan acompañarnos cuando tengamos una de CSGO, pues la acción es más bonita todavía porque se ve mejor. Pero bueno, GG señores, nos estamos viendo. Bye, buenas noches.